La historia hasta ahora. Cybertron. El planeta natal de los Transformers está en conflicto. La violencia ha empezado a surgir debido a la diferencia de opiniones entre las clases gobernantes y las obreras. La tensión está alcanzando un tono fuerte, de tal manera que el Alto Concilio ha convocado una reunión para comentar las disputas con dos de los líderes de las clases obreras. Estamos aquí para encargarnos de una cuestión de graves consecuencias. Se dice que el ex gladiador, conocido como Megatron, es responsable de la desaparición de Sentinel Prime. Esta es una acusación grave y la mayoría está preocupada. El Alto Concilio, bajo pena de confinamiento y justicia adicional, ordena al Cybertroniano de Kaon, conocido como Megatron, que se presente. Tú eres el trabajador industrial de Kaon y el apodado campeón gladiador que ha asumido el apodo de Megatron. Lo soy. ¿Con qué autoridad reclamas este nombre? Por la mía propia y la de nadie más. Se ordena que tu testimonio delante del concilio sea veraz y completo. Y así será. Empieza. En el principio no tenía nombre ninguno de nosotros. Hablábamos unos con otros, abajo en las minas y condiciones, por una firma electrónica. Nos identificamos unos con otros, por la función nos asignábamos otros apodos. Fui D16, llamado por el sector de la mina donde realizaba tareas de demolición. Y entonces viví mi primer combate. En los fosos de gladiadores. Es ahí donde aprendí por primera vez cómo era la vida para las clases bajas. Que ninguno de nosotros se tomaron nunca un nanoclick a considerar. Aún funcionó. Cada cibertroniano que vino conmigo hoy ha visto morir más cibertronianos que el resto de ustedes en toda la galaxia. Nuestras vidas no valían nada. Hasta que decidimos que sí valían. Nosotros, las clases bajas. Nosotros, los bots que moríamos en las plantas y fábricas subterráneas, creando todas las cosas que ustedes aquí arriba daban por hecho. Aprendimos que éramos individuos enfrentándonos contra otros en los fosos de gladiadores en Slaughter City. Y Kao, ¿cómo supimos que éramos individuos? Supimos que éramos individuos porque cuando matábamos a uno de nuestros oponentes en el ring, vimos en sus muertes la comprensión que eran individuos. Y así supimos que éramos también nosotros. En la muerte entendimos la vida. En ser lo más desechable de los productos, un gladiador cuyos restos eran arrojados a la pila de chatarra a ser recogidos y compactados. Las piezas sanas vendidas a brokers en Iacon y Crystal City. En ser presenciables descubrimientos que teníamos valor. Alguien nos pagaría por lo que habíamos hecho. Alguien nos animaría cuando matáramos y rugiríamos de rabia cuando fuéramos eliminados. ¡Ese de allí! ¡Buena elección! Cautivará a todos en el salón. Así que nuestras vidas sí valían la pena. Incluso si para otros no les importa como a nosotros nos encontrases, tenemos derecho a tener un nombre. Ten
tengo derecho a mi nombre. Cada cibertroniano tiene derecho a un nombre y a ser escuchado. Y quería agradecer a mi amigo Orion Pax, que persuadiría al concilio que escuchara las voces del primitivo Cybertron. Eso deberías agradecérselo tanto a Orion Pax como al archivista Trion. Pero el concilio quiere preguntarte, ¿estás implicado en las acciones terroristas afirmadas por tus seguidores? ¿Acciones terroristas? ¿La invasión de la estación Altihex y el secuestro de Sentinel Prime? ¿El bombardeo de Six Lasers sobre Cybertron? ¿La destrucción de la planta de armamento de Blaster City? ¿El ataque en las fincas de las piscinas de fundición de Polyhex? ¿Me quieres hacer creer que no tienes nada que ver con ninguno de esos ataques llevados a cabo por los bots que se identifican a sí mismos como Decepticons? Y específicamente proclamaron su alianza hacia ti. ¿Decepticons? ¡Un nombre interesante! Debes pensarlo, ya que fuiste tú quien lo indicaste, ¿no es así? Lo que otros bots puedan haber dicho no significa nada para mí, pero si el término Decepticons se pone a mis pies, lo acepto. A veces el engaño es necesario cuando quienes deberían escuchar la verdad no lo harán, y solo entenderán cuando hayan sido engañados y forzados a creerse sus propias mentiras. El concilio te agradece tu sinceridad, Megatron de Kaon. Y ahora debemos escuchar los gremios cuya primacía están en cuestión, Sijin. El concilio te pide hablar. Y hablaré en defensa de los ideales cibertronianos que esta chusma criminal aprovecha para reclamar derechos de los cuales no saben nada. Por miles de órbitas y más, los gremios han guiado Cybertron. Sin los gremios, no habría civilización. No habría puentes espaciales. No habría el puerto espacial de Hytrax Tateau. No habría las bases lunares. No habría Teletran 1. Y no habría la ciudad de Ayacom para albergarnos. ¿Puede un criminal, un gladiador, un asesino, sufrir el quebrantamiento que el propio Primus ordenó cuando creó este planeta? Si cada criminal descontento puede negar que la labor que hemos mantenido sin cesar, temor por el propio Cybertron. El concilio te lo agradece, Sijin. Ahora escucharemos al secretario del Salón de los Registros de Orion Pax. Preséntate en el podio de los testigos. Compañeros cibertronianos, escúchenme. Megatron habla duramente, pero con la verdad. Él ha visto la verdad. Si está enojado, es una furia nacida del amor por un ideal y un dolor profundo de su chispa por nuestro fracaso en este ideal. Los recientes ataques son salvajes e inexcusables, aunque fueron solo síntomas. El malestar que se extiende por Cybertron no se detendrá con estos ataques porque es la expresión natural de la gente que por demasiado tiempo ha estado mantenida bajo control. Su potencial, nunca realizado por las falsas restricciones de castas y gremios. Es natural para un ser nacer con una chispa que sepa que debería ser libre para cambiar si lo desea. Solo las cosas muertas permanecen igual. Ningún cibertroniano es simplemente la suma mecánica de sus partes. Cada uno de nosotros contiene una chispa viviente que nos hace ser lo que somos y nos despierta a la posibilidad de la libertad que no puede ser otorgado o quitado por otro. Derrotamos a los Quintessons, los altos conciliadores, luchando al lado de los operarios de fundición y secretarios de datos, solo para esclavizarnos a nosotros mismos por la casta y el gremio.
y aplastaremos este nuevo movimiento hacia la libertad, sacrificando libertad por orden? Yo digo que no. El orden conseguido a través de la fuerza nunca puede ser una paz verdadera. No puede haber verdadera paz a través de la tiranía. El tiempo ha llegado para que todos los cibertronianos se unan de nuevo. Necesitamos un líder, un nuevo Prime que reconozca que somos robots autónomos, propiedad de nadie, salvo de nosotros mismos, dueños de nuestro propio destino. Lo diré de nuevo, robots autónomos. En este momento, todos los robots libres rompen las soldaduras de la opresión. Todos somos robots autónomos. Hoy, Autobots. Y necesitamos un nombre. Y los Autobots declaramos que una chispa libre nunca estará oprimida. Debemos elegir un nuevo Prime hoy. Elijan bien. Por un Prime que podría guiar Cybertron a una nueva era en nuestra historia. O esperar a que las energías oscuras de la ira y el resentimiento exploten en el caos y la guerra a lo ancho del planeta. Miembros del Concilio, la decisión es suya. Deseo su sabiduría. Autobots. Por Cybertron, Autobots. Autobots. Por la libertad. Autobots. ¡Orden! Estamos preocupados. Cybertron está al borde de la guerra y Sentinel Prime no está aquí para liderarnos. Así que un nuevo líder ha sido llamado. Como ha dicho Orion Pax, Cybertron necesita un nuevo Prime. Un nuevo Prime debe encontrar la Matrix de liderazgo. La Matrix de liderazgo está en Cybertron. Aunque no se ha visto en muchos billones de ciclos, de acuerdo con el archivista Alpha Trion, puede ser encontrada en estos tiempos turbulentos. Y si se encuentra, liderará a todos los cibertronianos hacia una nueva era al otro lado. Sí. Si la encuentras, Orion Pax, tendrás el derecho de reclamarla. En tiempos de gran necesidad, Cybertron vuelve a aquellos en que la chispa de la grandeza arde de verdad. Optimus Prime, debes guiarnos a través de estos tiempos turbulentos que están por venir. Optimus Prime, no soy digno. Solo soy un secretario. Una buena demostración de humildad. Una buena demostración de humildad, mi amigo Orion Pax. Vino aquí diciendo que él quería ser de pacificador. Que él no quería actos aislados de la violencia que llevaran a una guerra civil. Me pidió que viniera bajo el estandarte de la amistad y la confianza. Él nos trajo a todos aquí, ordenando la falsa bandera de la reconciliación, cuando él lo que realmente busca era el poder. No. Yo creo en Cybertron. Yo creo en la historia que leí como secretario. Yo creo las historias que dicen que cuando Cybertron necesite a alguien, ese alguien será encontrado. Y ese alguien nos iluminará en la obra más oscura de Cybertron. Hermano, tú me crees, ¿no? Optimus Prime. Optimus Prime. ¿No has tenido la llamada del liderazgo? ¿Del heroísmo? No llama a Cybertron. En su hora de necesidad y encuentra un secretario, ¿te quedarás aún en los pozos? ¡No!
pondrán. En su lugar, ese Optimus Prime, esta criatura del Alto Concilio, que los mantendrá allí. ¡No! ¿Lo ves, hermano? Ellos no quieren tu control. Quieren ser libres. Yo no deseo controlarlos. ¡Mentiras! ¡Mentiras! El Alto Concilio te llama Prime. Yo los desafío. Yo lidero a los Decepticons de Cybertron y lucho por la libertad de todos los Cybertronianos. Te someterás. Este no es tu púlpito de lucha, Megatron. Y esta no es más tu cámara, Alogen. Tú has traicionado los ideales que proclamas. ¡Ah! ¡Alto! Si les dijera, mis gladiadores, que te disparen, ¿crees que vacilarán porque eres un Prime? Creo que los Cybertronianos deben creer en los ideales de Cybertron. Si debo ser destruido porque creo, entonces que así sea. Decepticons, retírense por ahora. Valoraría tu amistad. Igual habría valorado la tuya también, antes de tu traición. Pero elegiste otro camino. Elegiste ser la mascota del concilio. ¿Ves cuántos de nosotros hay solo aquí? ¿Cuántos crees que te están esperando fuera, en las Bandlands o en los niveles subterráneos? ¿Cómo? ¿Estás listo para morir? Estoy preparado para hacer lo que hay que hacer. No importa cuántos Decepticon arrastres desde los fosos. Y no importa cuántos Autobots encuentres en las bibliotecas y las galerías de arte. Los Decepticons te haremos frente. Veremos quién reclama la Matrix al final. Decepticons, avancen. Adiós, hermano. Adiós. El principio.